Para nosotros es un honor tener hoy aquí en directo a John Secada, ganador de 3 premios Grammy con una carrera de 30 años en la industria musical y 20 millones de discos vendidos. John es una superestrella internacional admirado por millones de fans en todo el mundo. Sus numerosos éxitos, tanto en inglés como en español, lo convirtieron en uno de los primeros artistas bilingües de éxito internacional. Su música nos llega a muchos de nosotros y por eso le apasiona tanto utilizar su voz para crear conciencia sobre las enfermedades hepáticas en nuestra comunidad. John perdió a su padre a causa de la hepatitis y conoce de primera mano el impacto que pueden tener estas enfermedades no solo en quien las padece, sino en su familia y su círculo cercano. Estamos muy agradecidos de contar con su apoyo. Con ustedes, John Secada. Hola, mis amigos, soy John Secada. Mi padre falleció por complicaciones de la hepatitis C, de cirrosis del hígado. No lo sabía, nunca lo supo, nunca supo al tanto de su enfermedad. Honestamente, yo creo que ni siquiera quería saber lo que estaba pasando con él. Estaba tan al tanto de lo que era trabajar, poner comida en la mesa, para mí, para mi mamá, y luchar, como hacemos tantos emigrantes en este país. Pero como latinos tenemos un problema, es que estamos en un riesgo. Por favor, sigan siendo parte de este chat, porque van a recibir información que tiene que ver específicamente con los riesgos que tienen que ver con nuestra comunidad latina y el hígado. La diabetes, la obesidad, cosas que son específicas para nuestra comunidad y que no estamos al tanto, incluyendo a mí mismo. Yo tuve que hacer el propósito para ir al médico, el propósito para cuidarme, para hacerme exámenes basados en mi historia por mi padre. Como latinos tenemos esa responsabilidad, por favor, para nosotros mismos y para nuestra familia y para el futuro de nuestros hijos. De ahí para adelante, quiero dar las gracias a Blue Fairy, el esfuerzo que están haciendo, que siguen haciendo con este mensaje, y al doctor Mena, que es parte de este chat, y háganle preguntas, por favor, porque todo lo que tiene que ver con lo que estamos conversando hoy es específico a nuestra comunidad, a los riesgos de enfermedades de hígado, del cáncer de hígado, de tantas cosas que tiene con el hígado para la comunidad latina. Y no lo sabemos porque no estamos al tanto de cómo cuidarnos. Y yo, de nuevo, yo soy también culpable de eso, como fue culpable de mi padre. Y no podemos seguir teniendo esa mentalidad. Tenemos que cuidarnos como latinos. O sea que amen a su hígado. Ana, gracias por asistir hoy para aprender sobre un tema muy importante que afecta a nuestra comunidad. Es el cáncer de hígado y por qué nosotros como hispanos nos vemos más afectados que otros. Después, al final de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el doctor Edward Mena. En el lado derecho van a ver un cuadro donde pueden escribir. Es un botón que dice chat, es en la esquina inferior derecha y ahí pueden escribir sus preguntas, las vamos a responder más adelante. De igual manera, yo les voy a estar haciendo unas preguntas de encuesta, a ver qué tanta atención están poniendo aquí, estar pendientes de toda esta información.
No duden en escribir sus preguntas a lo largo de esta hora. Al final las responderemos. Y nos disculpamos de antemano si no podemos responder absolutamente todas las preguntas. Y les pido que recuerden tener en cuenta que esta es una presentación educativa del doctor Mena, no es su doctor personal. Así que por favor que las preguntas sean genéricas, generales, porque no se va a estar prestando consulta personalizada durante este evento. A lo largo de esta presentación, todas esas preguntas de sondeo es para ver que ustedes están siguiendo los datos y que podemos todos aprender más para cuidarnos más. Va a ser interactivo, vamos respondiendo a medida que pasamos y llegó el momento de presentar entonces al doctor Edward Mena. Él es hepatólogo y director médico del Centro de Hígado de Pasadena, en California. Buenas noches, doctor. Tiene Hola. 16 años de experiencia en el tratamiento del cáncer de hígado. Es presidente y CEO del California Liver Research Institute, el Instituto de Investigación sobre el Hígado en California, sus siglas CLRI. Las áreas de investigación del doctor Mena incluyen el cáncer de hígado y el hígado graso no alcohólico en pacientes adultos y pediátricos. Coordina programas educativos para la comunidad latina, armenia y egipcia sobre el cáncer de hígado. Un placer. Buenas tardes para usted. Buenas noches en la costa este. Hola Pilar, mucho gusto. Vamos entonces a comenzar, doctor, con una pregunta precisamente para la audiencia. ¿Los hispanos tienen más probabilidades de tener cáncer de hígado que las personas de raza blanca no hispanas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto más probable? Es el momento en el que vamos entonces aquí a ver, a abrir la encuesta. Y ahí pueden entonces ustedes votar en este momento. 15% A, 15% B, 40% C, 65% D, 250%. Entonces, en este momento vamos a ver qué nos están respondiendo las personas acá. Y tenemos que dicen, doctor Mena, que es de 250% y los hispanos tienen 2.5 más probabilidades de tener cáncer de hígado. ¿Qué nos dice? Wow, piensa que todo el mundo está bien correcto aquí. Comenzamos. Entonces, lo que vamos a platicar hoy es qué son las funciones del hígado, quién tan común es tener el cáncer del hígado, qué son los factores de riesgo para tener cáncer del hígado, cómo se recibe un diagnóstico, qué son los tratamientos que tenemos y qué medidas que podemos tomar todo el mundo para saber un poquito más de cáncer del hígado. Lo que quiero que es muy importante hoy es que entiendan qué es el factor número uno de tener problemas del hígado y lo más importante, tienen que ir a visitar a su médico. Ahora, ¿a dónde queda el hígado? El hígado queda en la parte derecha aquí de su cuerpo abdominal. Y el hígado está responsable de hacer más de 500 funciones para su cuerpo. Y lo que también es importante saber que el hígado es el único órgano que se puede regenerar a sí mismo. Entonces, bastante de research que nosotros estamos haciendo es parte de regenerar el hígado. Por ejemplo, si uno tiene, decir, cirrosis, estamos buscando, haciendo investigaciones de medicinas que pueden quitar el cirrosis, pueden quitar fibrosis del hígado. Entonces, para nosotros, especialistas del hígado, es un tiempo muy exitoso para ayudar a componer el hígado, porque el hígado es el filtro de su cuerpo. El hígado elimina las toxinas del cuerpo, ayuda a descomponer las grasas y el colesterol y
los carbohidratos y la proteína del hígado. Entonces, todo lo que uno come, el hígado ayuda a controlar y componer eso, a ver a dónde tiene que ir, a qué parte de su cuerpo. Ahora, estos son números muy importantes saber que el cáncer del hígado en los Estados Unidos se está aumentando. Los números del hígado están subiendo el 34% comparado a décadas anteriores. Y ahorita está estimado de 41.260 es el número estimado de gente que tienen el diagnóstico de cáncer del hígado. 3.250 es el número estimado de que van a morir de cáncer del hígado. Entonces, este problema está creciendo, no se está bajando. Y la razón por qué está creciendo es porque está afectando nuestra comunidad más que otras comunidades. El cáncer del hígado es la forma más común del cáncer. Tenemos uno de cinco pacientes con cáncer del hígado son hispanos. Los hispanos tienen 2.5 más probabilidades de tener cáncer del hígado en comparaciones a otras razas, en particular la gente blanca que no son hispanos. Más del 60% de los hispanos con cáncer no son elegibles de recibir un trasplante del hígado. ¿Por qué es eso? Porque cuando vienen a verme a mí o otros especialistas, el hígado está más avanzado que otras razas, y en particular porque tenemos que ser mejor en nuestra comunidad de ir al doctor, hacer exámenes para buscar de cáncer del hígado, y vamos a platicar sobre ese tema un poquito más tarde. Es importante de ser proactivo con su salud para ir al médico a chequear la azúcar y diabetes, buscar el colesterol, cómo está su presión y enfermedades del hígado como hepatitis C, que son pruebas de sangre que podemos hacer. El cáncer del hígado primario es el cáncer que se origina en el hígado. En los adultos, los tipos de cáncer del hígado primario incluyen el 80% de primarios cánceres del hígado es el cáncer hepatocelular. Vamos ahora con otra encuesta. ¿Cuáles de estos son factores de riesgo del cáncer de hígado? A, enfermedad del hígado graso. B, diabetes del tipo 2. C, ser hispano. D, todas las anteriores. Les voy a dar acá unos segundos para que ustedes puedan contestar y dar sus respuestas. Y les recuerdo que vayan poniendo sus preguntas a medida que el doctor va dando su presentación. Ahí en el chat de preguntas y respuestas, más adelante las vamos a responder. Bueno, doctor Mena, está la mayoría de la audiencia hoy nos dice que es de todas las anteriores. Este grupo está muy inteligente y poniéndole atención hoy. Ups. Ahora, vamos a platicar un poquito de los factores de riesgo más comunes para cáncer del hígado. Y quiero platicar un poquito de enfermedades silenciosas, estilos de vida y etnicidad. Y cuando nosotros estamos haciendo investigaciones sobre el hígado graso, estamos viendo que ser latino aumenta los riesgos del hígado graso, cirrosis y cáncer del hígado. Nosotros tenemos un gene que nos aumenta estos riesgos de cáncer del hígado y cirrosis. Y cuando hablamos de estilo de vida, es importante saber de hay que disminuir el tabaco, hay que disminuir el alcohol, hay que eliminar las comidas grasosas que nos afectan el hígado y nos dan el hígado grasos. Cuando hablamos de enfermedades subyacentes, estamos hablando de
presión alta, diabetes, enfermedades silenciosas que si no vamos al médico, no vamos a saber que tenemos estas enfermedades. Si no se está chequeando el azúcar cada 3 meses, chequeándose la presión cada 3 meses con su médico, no vas a saber las enfermedades que uno tiene porque estas enfermedades son silenciosas y cuando uno ya tiene síntomas, nos dice que ya estas enfermedades están más avanzadas. Los hispanos en los Estados Unidos tienen 2 veces más probabilidad de padecer de diabetes tipo 2. Y cuando tienen la enfermedad, padecen de diabetes de tipo 2 2 veces más temprano en la vida y sufren más complicaciones que otras etnicidades. La diabetes tipo 2 está vinculada en un mayor riesgo de cáncer del hígado. ¿Qué nos dice eso? Que diabetes y la obesidad nos está afectando a nuestra comunidad más que otras enfermedades y nosotros nos afecta más temprano que otros grupos. Otra pregunta. Es correcto. En esta pregunta no es correcto o incorrecto. Solamente queremos hacer un sondeo si la comunidad que está hoy aquí escuchando, antes del día de hoy, por supuesto, alguna vez había oído hablar de la enfermedad de hígado graso o de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Entonces es información general. Si sí lo habían escuchado antes, marquen la primera opción y ve si no habían escuchado antes. Entonces es simplemente para hacer un sondeo y saber si ustedes habían escuchado en el pasado al respecto. Unos segundos para que respondan y nos vamos entonces con la siguiente diapositiva. Está mitad y mitad. Hay algunas personas que sí habían oído, otras que no. La mayoría sí por una breve diferencia, doctor. Bueno, quiero hablar de este tema porque este tema es, o mejor dicho, esta enfermedad es la enfermedad número uno que está afectando nuestra comunidad. Y cuando nosotros hablamos de la enfermedad del hígado graso, la enfermedad del hígado graso o EGNA es la número uno causa de enfermedad o problemas del hígado. Cuando yo hablo con mis pacientes, yo les digo, señora, usted tiene cirrosis. La primera respuesta que me dicen, doctor, ¿por qué yo tengo cirrosis si yo nunca he tomado ni una taza de licor en mi vida? Y les tengo que decir, licor ya no es la causa o alcohol ya no es la causa número uno de problemas del hígado. La causa número uno del hígado es el hígado graso no alcohólico. Y esta enfermedad viene de nuestros genéticos, diabetes, presión alta, el colesterol y la obesidad. La EGNA es un tipo de enfermedad del hígado graso y es en gran parte asintomática. Pacientes no tienen síntomas y la única manera para saber de esta enfermedad es ir a su médico y chequear las enzimas del hígado. Muchas personas no han oído hablar de esta enfermedad, aunque una cuarta de parte de los estadounidenses lo tienen esta enfermedad. Y el problema es que no hay síntomas y el problema es que ahora ya cuando nosotros tenemos más obesidad, más diabetes afectando a nuestra comunidad, esta enfermedad va a crecer y crecer y crecer. Y lo que quiero terminar hoy o hablar es quitar la estigma de cirrosis, que cirrosis solo viene del licor, solo viene de tomar licor todos los días. No, y ahora el número uno causa de cirrosis es el hígado graso. 45% de los hispanos tienen el hígado graso, más que otros grupos étnicos. Los hispanos tienen que saber de esta enfermedad porque nos está afectando a menudo y no tienen síntomas, y es la obesidad, diabetes, los factores que nos están afectando más que otros grupos o otras etnicidades.
Entonces es importante ir a su médico a chequear las enzimas del hígado. Ahora, otra pregunta, Pilar. Claro que sí, doctor Mena. Vamos a repasar, porque ha sido muy claro en las explicaciones del doctor Mena, ¿qué porcentaje de hispanos se ven afectados por la enfermedad del hígado graso? Entonces, en este momento vamos a abrir la encuesta y dice casi el 5%, 20%, casi el 45% o 75%. Van a responder en este momento. Vamos entonces a dejarles unos minutos, unos segundos. Y muy bien, doctor Mena, la respuesta que nos da la mayoría de las personas esta noche es que es casi el 45%. A menudo son asintomáticos y puede provocar cáncer. Continuemos. Wow, todo el mundo está poniéndole muy buena atención. Ahora, quiero hablar un poquito del virus de la hepatitis C, porque el señor John Secada habló de su padre que tenía la hepatitis C y su padre no sabía que tenía el virus de hepatitis C porque no tenía síntomas. Y lo interesante de hepatitis C, cuando yo comencé mi carrera hace 20 años, hepatitis C era la número uno causa de problemas del hígado en ese tiempo. Y nosotros estábamos buscando medicinas para curar la hepatitis C. Y fue después de 20, 30 años de hacer research en ese tema de hepatitis C que nosotros ahora tenemos medicina para curar y matar el virus de hepatitis C. Y la medicina hoy en este día es bien fácil. Es una pastilla que se toma por 12 semanas o 3 pastillas por 8 semanas y podemos eliminar el virus de hepatitis C. Y la manera que hepatitis C se transmite es sangre por sangre y se detecta con haciéndose exámenes de sangre y, como le dije, hay una cura. Entonces, si uno tiene el virus de hepatitis C, se puede ayudar y reducir el virus, el problema del hígado matar el virus de la hepatitis C. Entonces, es importante que uno se chequee, como dijo el señor John Secada, para el virus de hepatitis C, porque podemos eliminar ese riesgo completamente. Ahora, hablando de la obesidad, es muy importante saber que nosotros tenemos reglas para obesidad. Y la definición de obesidad es tener un número que es parte de nuestro peso y nuestra altura. Y la definición de obesidad es tener un número de 30 a 40. Obesidad mórbida es tener más de 40. Y lo que yo estoy viendo más y más en mi clínica es que ya no están viendo pacientes que tienen obesidad en el número de 30 a 40. Yo ahora estoy viendo el normal es tener ahora obesidad mórbida, más de 40. Y ese es un problema porque tener obesidad más de 30 aumenta tus riesgos de cirrosis y cáncer del hígado. Y es muy importante que no es normal estar más de 30. El goal de nosotros debe ser estar menos de 30 y trabajar un poquito más en la dieta y ejercicio y probar de perder ese peso y quitar esa grasa corporal, que es la grasa que tenemos en la panza. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, yo creo que el problema no es la comida hispana. Yo creo que el problema son las porciones que estamos comiendo. Y si usted mira nuestras porciones que nos están dando en restaurantes, si están en Miami, Texas, Los Ángeles, en vez de un plato chiquito, nos están dando platos enormes. Entonces, el secreto aquí, en mi opinión, es que tenemos que disminuir las porciones que estamos comiendo y comer una dieta más saludable con más fruta y vegetales. Ahora, cuando estamos hablando del estilo de vida, ¿qué es importante saber? Disminuir el alcohol, no tomar alcohol todos los días.
eliminar completamente el tabaco. El tabaco está matando a nuestras comunidades y no es bueno fumar de nada. Y aquí quiero hablar un poquito de vaping. Vaping es fumar. Vaping es tabaco. Entonces hay que quitar el vaping también. Y lo que está matando a nuestra comunidad también, la obesidad y la diabetes. Estos son los factores que nosotros tenemos que trabajar más para eliminar estos factores y mejorar nuestra salud. Y ahora vamos a preguntarles si ser parte de un determinado grupo étnico afecta el tener esta posibilidad y este riesgo. ¿Sí o no? B es no. Entonces, por favor, contesten acá lo que crean que es correcto y vamos entonces a cerrar en este momento la encuesta y vemos que, doctor Mena, la mayoría de las personas piensa que sí, ciertos grupos étnicos tienen una incidencia considerablemente mayor de padecerlo y pues se aumenta ese factor de riesgo de padecer cáncer de hígado. Pilar, si mira que todo el mundo está poniéndole buena atención, porque sí, definitivamente el grupo étnico vale bastante en tener cirrosis, el hígado graso y cáncer del hígado. Y cada día estamos aprendiendo y haciendo más investigaciones sobre qué son los genes que nos afectan más. Como le dije al comienzo, el gene que estamos viendo que los latinos tienen más se llama PNPLA3 y este gene no aumenta los riesgos de tener el hígado graso, cirrosis y cáncer del hígado. Pero como está aquí, los riesgos que uno tiene que saber es diabetes, el hígado graso, infecciones como hepatitis C, la dieta y la obesidad. Nos estamos haciendo más gordos cada año en vez de estar más saludable. Disminuir el alcohol. Claro que no compartir en agujas porque eso aumenta los riesgos de hepatitis C. Tabaco. Tabaco aumenta el riesgo de todo tipo de cáncer. Y ser de descendencia hispana aumenta nuestros riesgos de cirrosis y cáncer del hígado. Pero aquí quiero pasar un poquito de tiempo de cómo se hace el diagnóstico de cáncer del hígado. Y cada día nosotros estamos mejorando nuestras técnicas. Voy a comenzar aquí a mano derecha y decir que en los viejos tiempos, que era hace casi 2, 3, 5 años, la manera que nosotros hicíamos el diagnóstico de cáncer del hígado era como es con una biopsia del hígado. Pero ya las pruebas de diagnóstico como magnética resonancia, tomografía, ecografía, están tan avanzadas que ya no necesitamos una biopsia del hígado. Podemos hacer el diagnóstico con una resonancia magnética. Y también laboratorios de sangre para ver sus enzimas del hígado, ver si tienen hepatitis C. Y tenemos unas funciones en la sangre que podemos ver si uno tiene cáncer del hígado. Entonces, ahora las técnicas se han avanzado que con sangre y resonancia magnética podemos hacer el diagnóstico y también una biopsia del hígado, que la estoy haciendo less frecuente. Ahora, lo importante para nosotros cuando estamos hablando y tratando pacientes del hígado es encontrar el cáncer lo más temprano, mejor. Porque queremos saber qué grande es el cáncer del hígado, si se ha disminuido a otras partes del cuerpo o se queda adentro del hígado. Y también es importante saber cuando uno tiene cirrosis, queremos saber qué son las etapas de cirrosis. Y dividimos las etapas de cirrosis en 3 diferentes tipos, clase A, clase B y clase C, que es la clase más avanzada.
Entonces, cuando nosotros queremos encontrar cáncer del hígado, la queremos encontrar temprano y cuando el paciente no tiene el hígado tan avanzado y clase A es la que uno tiene la mejor función del hígado. Ahora, como le dije, lo mejor es encontrar el cáncer temprano. Y cuando estamos hablando de tratamientos, necesitamos saber en qué etapa está su hígado, si se ha ido a otras partes del hígado, porque el tratamiento número uno para cáncer del hígado es trasplante del hígado o sacar parte del hígado que tiene el cáncer. Acuérdense que hablamos al comienzo que el hígado es el único órgano que se puede regenerar. Entonces, si encontramos el cáncer temprano, podemos quitar esa parte del cáncer, y el hígado va a regenerarse el mismo. Si no podemos hacer trasplante o no podemos hacer una cirugía, hay otros tratamientos que podemos hacer para matar o disminuir el cáncer y ayudarte para hacer el procedimiento de trasplante. Pero si el cáncer está bien avanzado, lo que nos podemos hacer es ahora un tratamiento de quimioterapia, y vamos a hablar eso en un segundito, que puede ayudar y disminuir el cáncer del hígado. Por ahora vamos entonces con otra encuesta. ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos a responder cuáles son algunas de las razones por las que el cáncer de hígado podría no tratarse con cirugía. Es momento de poner su respuesta. A, el cáncer se ha diseminado por todo el hígado. B, la ubicación del tumor en el hígado dificulta la extirpación. C, los pacientes no están lo suficientemente sanos para someterse a una cirugía. D, los pacientes rechazan la cirugía. Y E, todas las anteriores. Aquí ya veo, doctor Mena, están poniendo sus respuestas los participantes esta noche. Tenemos personas de diferentes partes de los Estados Unidos. Les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas en la parte que dice chat, preguntas y respuestas, que vamos a contestarlas al final de esta presentación, sin poner nada personal ni individual, genéricas, por favor. Muy bien, la gran mayoría, estamos con un 86%, nos dice que la respuesta es E, todas las anteriores. Definitivamente sí nos están prestando atención. Claro que sí, Pilar, están haciendo muy bien. Entonces, como platicamos un poquito antes, el tratamiento para cáncer del hígado es, número uno, la cirugía que podemos quitar a donde está el cáncer y se puede regenerar el hígado. Pero la número uno tratamiento de cáncer del hígado es el trasplante del hígado. Pero el secreto de estas dos maneras de tratamiento es encontrar el cáncer temprano. Y la manera que se encuentra el cáncer temprano es ir a su médico, hacer la sangre cada 6 meses, tal vez un ultrasonido del hígado cada 6 meses, dependiendo en el caso, pero es en ir al médico y encontrar el cáncer temprano. Sí, no se puede hacer trasplante o cirugía. Tenemos diferentes terapias para planear un trasplante en el futuro o controlar el cáncer allí mismo. Una es ablación, y ablación es probar de quemar el cáncer. Y lo que hacemos es ponemos una aguja donde está el cáncer y quemamos el cáncer allí mismo. Número dos es embolización, que podamos ir por la arteria femoral, ir adentro del hígado, vemos a dónde está el cáncer, quitamos la sangre entrando al cáncer y ponemos quimioterapia adentro de ese cáncer. Y número tres es radioterapia, que podemos hacer radiación con láser, probar de quitar ese tipo de cáncer. Oh, okay.
Sí, otra pregunta. ¿No hay tratamientos para el cáncer de hígado avanzado? Esta pregunta está en negativo. ¿Es esto verdadero A o falso B? La pregunta es, ¿no hay tratamientos para el cáncer de hígado avanzado? ¿Ustedes qué piensan? En este momento la encuesta está abierta para que ustedes vayan respondiendo. Muy bien. Oh, siguen, siguen, siguen. Ahí, perfecto. Sí, muy bien. Esto es excelente. La gran mayoría piensa que es falso. Aunque no existen opciones curativas, hay muchos medicamentos para el cáncer de hígado avanzado. Así es. Continuamos, doctor. Muy bien, están todo mundos correcto que eso es falso. Y esto es un tema que para mí es muy importante porque cuando yo comencé mi carrera hace 20 años, no teníamos tratamientos para cáncer. Entonces, hace 12 años teníamos una medicina para ayudar pacientes que tenían cáncer, excuse me, cáncer avanzados. Y ahora, con el research, el tratamiento para cáncer del hígado se ha mejorado. Tenemos quimioterapia que puede ayudar a matar el cáncer y disminuir el cáncer. Pero lo que está saliendo son inmunoterapias, que esos son terapias que están usando su propio sistema inmunológico para matar y disminuir el cáncer. Pero lo que está, el futuro de cáncer del hígado, lo que estamos haciendo bastante investigaciones, son terapias dirigidas a su propio sistema inmunológico y al tipo de cáncer. Y el futuro de medicinas que tenemos para ayudar pacientes que están teniendo cáncer avanzada del hígado se está cambiando cada día, cada minuto y se está mejorando cada día. Entonces, el futuro para estas medicinas están excelente. Ahora, cuando uno tiene cáncer del hígado, el secreto es no perder la esperanza. Porque siguen viniendo mejores tratamientos y es importante ir a platicar con su oncólogo, platicar con su hepatólogo, su centro de trasplante y su gastroenterólogo. Y cuando nosotros hablamos de cáncer del hígado, nosotros usamos un sistema que tiene bastante diferentes especialistas. Alguien que está hecho para hablar de dieta, el oncólogo, el cirujano, es un equipo completo que tenemos para ayudarle y sobrevivir y trabajar en mejorar nuestra vida con pacientes que tienen cáncer del hígado. Entonces, cuando ya terminamos este tema, yo creo que estamos terminando, Pilar, on time. Estamos teniendo que entender qué son los factores de riesgos. Tome decisiones saludables. Pero lo más importante es tomar acción sobre su salud. Entender de obesidad, diabetes, que cirrosis no viene de alcohol, viene de tener el hígado graso. Si uno tiene cáncer del hígado, saber qué son sus opciones. Y lo más importante, seguir su comunicación con su médico. Y más importante, ir al médico y chequearse con sangre y buscar para inflamación del hígado y cáncer. Así es, y aquí llega la hora del compromiso. Nosotros podemos leer mucho, escuchar, atender este tipo de webinars, pero realmente es cuando tomamos acción que las cosas cambian, que las cosas se pueden prevenir. Entonces, en este momento quiero que honestamente, no solamente por quedar bien y escoger la mejor de todas, respondan si cuál de estas va a ser las acciones que van a tomar. Después de este seminario van a tomar medidas, como por ejemplo, la A, van a hacer una cita con su médico. B, se harán una prueba de detección. C, compartirá esta información con sus amistades. Y solo D, si de verdad van a hacer todas las anteriores, porque está bien si comienzan por una,
Lo importante es comenzar. El solo hecho de que estén acá, ya ustedes están con la intención y el interés, ¿cierto, doctor Mena? Entonces aquí vamos a ver cuál es el compromiso real, porque nosotros hacemos este tipo de eventos precisamente para llevar esta información tan importante a nuestra comunidad hispana. Me alegra ver que los números van subiendo con un 88%. Ya en 5 segundos voy a cerrar esta encuesta. Qué bueno ese compromiso, me encanta. Con un 89% estamos que las personas Wow. esta noche van a tomar estas medidas y se comprometen a hacer cita con su médico, a hacer una prueba de detección y a compartir esta información. Eso nos alegra sobremanera. Bueno, qué alegría me da. Muy bien, doctor Mena, ha sido excelente información. Nosotros en ese momento vamos a dar agradecimiento a nuestros patrocinadores porque gracias a ellos podemos hacer este tipo de eventos posibles. Exelixis, Merck, AstraZeneca, Genentech son los patrocinadores para que este evento informativo sobre el cáncer de hígado y prevención llegue a todos nosotros. Llegó entonces el momento de empezar a hacer sus preguntas. Obviamente a todos ustedes, gracias por asistir y gracias por preguntar. Entonces, vamos a comenzar. Aquí dice, mi padre falleció de cáncer de hígado. ¿Estoy yo en riesgo de desarrollar cáncer de hígado también? Mi respuesta es sí. Si un familiar tiene cáncer primario del hígado, probablemente vino porque tenían cirrosis del hígado. Y aunque no sabemos por qué tenía cirrosis del hígado, como le dije, ser hispano y que tener una historia de cáncer en su familia del hígado te pone a usted a riesgo de cáncer del hígado. Entonces, es importantísimo ir a ver a su médico y chequear las enzimas del hígado y ver que no hay cáncer o cirrosis del hígado. Y comienzo yo con un ultrasonido del hígado para ver cómo está su función del hígado, la anatomía, y para ver que no hay cáncer del hígado. Esta es otra pregunta. Esta persona dice que tiene hígado graso y es diabética. ¿De alguna manera se puede prevenir el sufrir cáncer de hígado con estas dos condiciones, diabético y hígado graso? Entonces, uno ya tiene el hígado graso y ya sabe ese diagnóstico. Tiene diabetes que te pone a riesgo de cáncer del hígado. Lo importante aquí es ir a su hepatólogo o gastroenterólogo y saber en qué etapa está su hígado. Porque nosotros queremos saber si usted solo tiene el hígado graso, tiene fibrosis del hígado, tiene cirrosis del hígado. Porque es cuando uno tiene cirrosis del hígado que aumenta tus riesgos para cáncer del hígado. Y tenemos que saber la etapa que está su hígado y la manera que tenemos una máquina que se llama un FibroScan o una biopsia del hígado. Pero la máquina de FibroScan nos ayuda a detectar en qué etapa está su hígado. Pero el secreto es controlar la diabetes y pérdida de peso. Siempre va a ayudar. Esta pregunta, doctor, a ver si digo esto bien, ¿puede un índice elevado de fosfato alcalino causar cáncer de hígado? Alkaline Entonces, phosphatase. sí, lo que nos dice eso, entonces tenemos tres factores del hígado que nos ayuda a médicos buscar inflamación del hígado: la alcalina fosfatasa, la AST y la ALT. Esos tres números nos dice si uno tiene inflamación del hígado. Cuando uno tiene inflamación del hígado, tenemos que saber por qué tiene inflamación del hígado. Entonces hay que chequear para hepatitis B y C, hepatitis inmunológica. Pero como hemos estado hablando hoy, el tema número uno que afecta a nuestros latinos es el hígado graso. Y el hígado graso viene de obesidad, diabetes, presión alta y el colesterol. Entonces, con saber que uno tiene inflamación del hígado con uno de esos tres números que está elevado, como la alcalina fosfatasa, eliminar o chequear para otras posibilidades que puede dar esa inflamación. Si es hígado graso, hay que saber la etapa del hígado graso y sí,
Si uno tiene inflamación del hígado, eso aumenta tus riesgos de tener cirrosis y cáncer del hígado. Claro que sí. ¿Puede el cáncer de hígado ser tratado con inmunoterapia? Sí, inmunoterapia es el tema más nuevo que estamos haciendo para tratar cáncer del hígado y estos tratamientos están tan avanzados que los pacientes están viviendo 1 año, 2 años, hasta 5 años más con esta terapia inmunológica. Y yo tengo un ejemplo de un paciente que tenía el cáncer regado por todo su hígado. Su función del hígado se le estaba deteriorando, pero le dimos la inmunoterapia y en 6 meses ya no tiene cáncer del hígado. Eso no es todos los pacientes, pero es un ejemplo enseñando que estas medicinas sí están trabajando y sí ayuda a pacientes con cáncer del hígado. Vamos con otra pregunta, doctor Mena. Excelente. Sigan preguntando. Tenemos unos minutos, así que queremos que ustedes tengan las respuestas. ¿Por qué los hispanos estamos en mayor riesgo de desarrollar el cáncer de hígado? Estuvimos ampliando sobre este tema, pero siempre es esa pregunta, ¿por qué? Y no, y estamos viendo esto más y más, y hasta los médicos que nosotros vamos a conferencia están viendo por qué los latinos están teniendo 2 o 3 veces más cirrosis, más hígado graso, más cáncer del hígado que los otros grupos. Y en mi clínica estamos haciendo un estudio buscando qué factores, comparando pacientes blancos, pacientes africanos, pacientes asianos, qué son los factores que estamos viendo. Parte son los genes, y como estamos hablando, hay un gene que se llama PNPLA3, que los latinos tienen más de este gene que otros grupos. Pero yo creo que vamos a ver que hay otros factores genéticos que afectan a nuestros latinos, la comunidad latina más y le da el hígado graso más. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar más es controlar la diabetes, la presión alta, pero tenemos que hacer mejor trabajo en controlar nuestro peso. No es bueno tener la obesidad y tener lo que vimos nosotros, ese número más de 30, y estoy viendo más y más latinos tienen este número más de 40, y nos están diciendo que nosotros nos estamos matando nosotros mismos por estar sobre de peso. Entonces, si hay una cosa que tenemos que hacer hoy, es trabajar en nuestro peso y trabajar en nuestra dieta. Y es ver esos índices y esas marcas porque no necesariamente tienen que ser altísimas esos porcentajes. A propósito, doctor, aquí hay otra pregunta. ¿Conoce usted el porcentaje de las personas obesas que tienen cáncer de hígado? ¿Tiene algún dato, algún número específico? Lo que nosotros estamos viendo, no necesariamente ver los pacientes que tienen obesidad, pero cuando uno mire los pacientes que tienen cáncer del hígado, especialmente latinos, el 90% de los que tienen cáncer del hígado van a tener diabetes y van a tener obesidad. Solo porque uno tiene obesidad no dice que usted va a tener cáncer del hígado, pero va a estar a riesgo de cáncer del hígado. Pero si usted mira los que tienen cáncer del hígado, la mayoría tienen obesidad y tienen diabetes. Y ser diabético, si me acuerdo los números correctos, los 70% tiene el riesgo de tener cáncer del hígado. Tenemos otra pregunta. ¿Es el hígado graso una enfermedad hereditaria que puede llevar al cáncer de hígado? Yeah, definitivamente que sí. El hígado graso, hay factores hereditarios y si yo estoy viendo, cuando yo miro a mis pacientes y viene la abuela que tiene ya cirrosis del hígado graso y miro a su hijo y miro al hijo de ellos y todo el mundo está sobre de peso y todo el mundo van a tener diabetes. Definitivamente hay algo genético ahí, pero también hay
el estilo de vida y la típica comida que estamos comiendo, las porciones que están comiendo. Aunque hay parte genética, no hay duda de eso, pero también hay el estilo de vida que estamos teniendo. Vamos entonces aquí con otra pregunta. Si una persona ya tiene el hígado graso, ¿qué dieta puede seguir para reversar ese diagnóstico? Para que, por supuesto, no desarrolle un cáncer de hígado. Muy buena pregunta, porque el tema más importante es que se puede mejorar. Entonces, el hígado, hasta el fibrosis se puede ir con pérdida de peso. Y la dieta que recomendamos, que ha enseñado que quita el hígado graso, quita el fibrosis, es la dieta mediterránea. Entonces, si usted busca en el internet, la dieta mediterránea, esa es la dieta que ayuda a pacientes con el hígado. Pero yo voy a también decir que hay también que contar calorías, y yo soy un gran proponente de contar las calorías. Y uno debe comer 1.500 a 2.000 calorías, dependiendo de la persona, para ayudar a quitar el hígado graso. Y para mí lo es importante, la dieta mediterránea y contar las calorías al día. Pero bien importante eso, porque la dieta mediterránea tiene el aceite de oliva, tiene las almendras, las nueces, los aguacates, pero si nos comemos un paquete entero, ahí ya estamos en problemas, Claro ¿no? Contar esas calorías. Bueno, vamos con otra pregunta. Nos quedan unos par de minutos y tenemos muchísimas preguntas, doctor. ¿Cómo puedo saber? Sí, ¿iba a decir algo? No, 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 solo estoy ¿Cómo riéndome puedo de saber la si un dolor en el hígado es cáncer de hígado? Porque el hígado está, usted lo dijo, situado en la parte derecha arriba del abdomen. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber si un dolor en el hígado, en el área del hígado, puede ser cáncer de hígado? Muy buena pregunta. Y la mejor manera para detectar eso, especialmente a comenzar si qué es lo que uno tiene en el hígado, es un ultrasonido del hígado. Y eso lo puede ordenar su doctor general, su doctor médico. Y es importante saber si uno tiene dolor, de qué viene ese dolor. Típicamente, la número uno causa de dolor es el hígado graso. ¿Por qué? Porque el hígado se pone más grande cuando uno tiene el hígado graso. Entonces, como no hay tanto espacio, típicamente pacientes que tienen el hígado graso, que tienen el hígado grande porque tanta grasa adentro del hígado, tienen dolor del hígado. Y típicamente le duele cuando respiren profundo, duelen cuando se agachan a amarrar los zapatos. Entonces, ese dolor es típicamente no cáncer del hígado, pero es importante hacer su ultrasonido para hacer ese diagnóstico. Pero típicamente viene que el hígado está más grande, y el hígado está más grande porque tiene tanta grasa en el hígado. Y doctor, no hay que esperar a que haya dolor, ¿correcto? No, hay que ir más, lo más temprano mejor, lo más temprano ir a su doctor a chequear las enzimas del hígado y hacerte el ultrasonido es lo número uno para ayudar su salud. Vamos con esta. ¿Es la liposucción puede ayudar a prevenir el hígado graso y en un momento dado el cáncer de hígado? No, no. El hígado, la liposucción es una meta temporaria para quitar la grasa corporal, pero no te va a ayudar con el hígado graso. No es un tratamiento ni algo recomendable para ayudar a su hígado graso. Y esta tiene que ver con el índice que había hablado antes de masa, BMI, que si es más de 40, ese ya es un riesgo, un factor de riesgo del cáncer de hígado. Más de 30, no más de 40, más de 30 es un riesgo. El problema es que Han estoy llegado viendo con números de 40 y es más de 30. más de E 30. incluso creo que es diferente en hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo? ¿Ese número es diferente para hombres y mujeres o es 30 en general? Mi opinión es igual a hombres y mujeres. 30, más de 30 es tu riesgo de hígado graso, cirrosis y cáncer del hígado. Y normal es menos de 25. Vamos con una pregunta más.
Sí, tuve una cirugía para perder peso y eso ayuda a que se achique un poco el hígado graso y ayude a no desarrollar cáncer de hígado, la cirugía para la obesidad. Definitivamente que sí. Hacer el gastric sleeve o el gastric bypass y la pérdida de peso ha enseñado en todos los estudios que ayuda a quitar el hígado graso y quitar el riesgo de cirrosis y cáncer del hígado. Definitivamente que sí. La única vez es que nosotros hemos visto que eso falla es después de 5 a 10 años, los pacientes, aunque hicieron la cirugía, aumentan su peso de nuevo. Y ya cuando aumentan el peso de nuevo, es que regrese sus factores. Entonces, tener la cirugía no es suficiente. Es pérdida de peso y que no aumenta y no vaya de regreso al peso que tenías antes de tu cirugía. Y vamos con una más. No tener la vesícula es un riesgo, es un factor de riesgo para el No. cáncer de hígado. No, no. La vesícula es un órgano extra y uno puede vivir sin su vesícula y no aumenta tus riesgos de cirrosis, el hígado graso o cáncer del hígado. Si yo me chequeo mis enzimas y están correctas, los números están correctos, también tengo un ultrasonido, ¿es recomendable hacerse un ultrasonido si esas enzimas están correctas? Si tus enzimas están normal, no hay inflamación del hígado, pero acuérdate que normal es 20 para una mujer y 30 para un hombre. Voy a decir que no necesita un ultrasonido, pero el problema es que ya los números de normal que se están haciendo, como nosotros nos hacemos más gordos, lo normal se está creciendo. Entonces, lo normal es no es igual en Miami, Los Ángeles. Diferentes razones, pero si para una mujer 20 o menos y un hombre 30 o menos, si usted está en ese level, entonces no necesita el ultrasonido. Sí, se va volviendo como que se van extendiendo esas cifras de alguna manera y eso es un arma de doble filo. Muy Exacto. bien, entonces en este momento hemos respondido todas las preguntas que nos hizo la audiencia. El doctor Mena nos ha compartido información muy, muy valiosa. Entonces, aquí les quiero recordar a todos que por haberse registrado y por haber participado en este evento, cuando ustedes se registran, van a recibir el enlace a futuro para tener otros eventos educativos como este y para poder compartir la información con otras personas. Siempre estamos teniendo la información en nuestro website y en este momento, doctor, vamos a recordarle a nuestros asistentes, al tiempo que les agradecemos por estar acá y doctor Mena, gracias por esta presentación, que pueden aprender más sobre el cáncer del hígado en este website, se los voy a leer, está en inglés el nombre del website, pero la información ustedes una vez entren a esa página la encuentran en español. Love your liver, que significa ame su hígado y se deletrea LOVEYOURLIVER.US/ES. También pueden tomar la foto señalando, apuntando la cámara del teléfono hacia ese código QR y ahí pueden ustedes ver la información sobre cáncer de hígado en español. Es siempre muy importante pues tener acceso a toda esta información. Entonces, doctor Mena, ¿alguna palabra de cierre? Además pues de todo lo que hemos dicho que es importante prevenir, cuidarnos, pero creo que tomar acción hoy mismo y dejar de por miedo o porque no tengo tiempo, dejarlo para después. Una palabra para ya despedirnos y cerrar, doctor Mena. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que todo el mundo hoy aprendió algo sobre el hígado y que tengan acción. Y más importante, platiquen con todos sus amigos para chequear sus enzimas y vayan al médico. Exactamente, eso es lo más importante que nosotros tomemos
las riendas de nuestra salud. Es una prioridad y esperar no nos ayuda a encontrar cualquier cosa a tiempo, es lo que va a salvar nuestras vidas. Así que esos chequeos continuos y regularmente son muy importantes. Gracias a todos por estar acá, por participar en este evento en nuestro idioma, que siempre es mucho mejor entender y saber esta información en nuestro idioma. Muchas veces así yo digo, así seamos bilingües, tenerlo en nuestro idioma es un beneficio adicional. Así que, doctor Mena, muchísimas gracias por tanta información. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por participar y recuerden el compromiso, ese que marcaron todas las anteriores, hacer su cita con su doctor, hablar con sus familiares y amigos, es muy importante. Nuevamente la página del website loveyourliver.us/es y van a encontrar en esa website mucha más información sobre eventos posteriores. Que tengan una feliz tarde, buenas noches y a cuidarnos todos, mi bella comunidad hispana.